Baloncesto, derrota do Obradoiro en Burgos, o partido resolveuse nos últimos tres minutos. Os de Moncho Fernández acabaron cedendo por 9 puntos, 86-77. O acerto do Obradoiro dende a liña de tres nos primeiros minutos apuntaba a un partido cómodo. Engancharon un parcial de 6-13 que obrigou a Burgos a parar o choque e conseguiron igualalo. O mesmo esquema repetiuse o comezo do segundo cuarto e ao descanso, os santiagueses gañaban dun por mor da tremenda tripla de Albert Sabat. Pero aí cambiou o conto, Dean Thompson e Fisher colleron o mando e o Burgos marchou de 6 puntos ao final do terceiro cuarto, que eran 10 mediado derradeiro período. Aí Obradoiro enganchou un 0-8 de parcial para poñerse a 2 a 3 minutos do final. Nos ponemos a 2 puntos, pero creo que aí el acierto fue definitivo. Burgos lo tuvo y nosotros no, ni en los tiros libres ni en los lanzamientos de 3. O Burgos respondeu cun parcial de 12-5 para amarrar o triunfo e deixar o Obradoiro con 11 vitorias. Absoluto, en terra de nadie, que va. Con mucha responsabilidad aquí al final. Porque, segundo Moncho Fernández, precisan aínda moitas vitorias para asegurar a permanencia.